independientemente de que las medidas que se implementaron el viernes anterior, vamos a ver el impacto en 7, 10 días de su implementación, la decisión de intensificar esas medidas fue justamente porque en este aglomerado urbano la dinámica de transmisión, la velocidad de transmisión y el riesgo que se implica se aceleró, y es por eso que se tomó esta decisión. Muy importante esa aclaración y muy importante también contar por qué se tuvo en cuenta esto en relación a algo que figura y que está consta en el decreto de necesidad de urgencia, y hemos intentado explicar permanentemente, y es una gran oportunidad para volver a remarcarlo, que no se trata del riesgo individual de asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan los protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo. Desde el primer momento se estuvieron realizando equipos de trabajo para dividir justamente el personal para que no suceda esto de no poder llegar a brindar el servicio. Hoy el servicio se está brindando con total normalidad, no es que haya una merma por esta situación, porque como en todos los casos de personal esencial, enseguida se actúa activando el protocolo, y desde un primer momento, sobre todo en esta segunda ola, se realizaron, al igual que en la municipalidad, equipos de trabajo suplantando para poder cubrir todas las áreas y, en caso de que sucedan contagios, que no afecte a la normalidad. La situación en la región sigue siendo muy compleja. De hecho, bueno, estamos acá justo volviendo de un operativo que se hizo hoy, detectar en la localidad de Tolosa, en La Plata. La situación es muy complicada desde el estrés que está viviendo el sistema sanitario. Tenemos una ocupación de camas muy, muy alta. En La Plata, las camas de terapia intensiva de los hospitales públicos rondan el 85% de ocupación, y eso habla de una, prácticamente un colapso casi completo de la posibilidad de dar respuesta. Ustedes recuerden además que La Plata es un municipio que suele recibir pacientes de toda la región y de la provincia, y en este momento eso está siendo imposible. Vino el muchacho a descargar las cosas, le faltó, vino el hijo, el padre no pudo venir hoy, vino el hijo a traer a la madre para bajar la mercadería, poder trabajar, y le faltaba el registro. Le dijo, me voy, le bajo la cosa y me voy, y bueno, se la secuestraron. Ella es la dueña de la camioneta. ¿Secuestraron la camioneta? Sí, me la secuestraron, con toda la ropa va cargada, espero que no me falte nada, pero bueno. La maldad, viste, él me dejaba, estaba estacionada con guiño y todo, la camioneta no se movió de ahí. No estaba, como dicen ellos, que estaba movida, nada, estaba quieta. Estaba descargando la ropa yo y bueno, me vinieron a atacar así, bueno. Me hablaron mal, me hablaron de mala manera, así que bueno, espero que, no sé qué voy a hacer, la verdad. ¿Qué pasa con la venta que ustedes están haciendo en este lugar? ¿También lo están sacando de acá? Y vienen a querer sacarnos cada momento, andan, viste, dando vueltas, que los quieren sacar y sacar, pero lo único que tenemos, no tenemos sueldo, no tenemos nada, es lo único que tenemos para sobrevivir. Los gimnasios estábamos trabajando con un protocolo que garantiza absolutamente el cuidado frente a las enfermedades como COVID-19. Sí. Así que en este momento estamos con la única posibilidad es tener un espacio abierto fuera del gimnasio, un patio, un lugar abierto, o directamente ir a trabajar a otro lugar que puede ser una plaza, un parque. No es poco de contagio. El gimnasio no es poco de contagio de ninguna manera. Los gimnasios, por supuesto, que trabajan correctamente con el público. Nosotros, además, nos consideramos promotores y propiciadores de la salud. No consideramos que el gimnasio sea una actividad recreativa ni una actividad relacionada con el tiempo libre. Todo lo contrario, está absolutamente probado a nivel internacional, conocimiento científico a nivel internacional, que la actividad física promueve la salud. La situación del hospital, como también, digamos, no exageran la situación, ¿no?, que por la que están pasando los demás hospitales de la provincia, de la región AMBA y de toda la ciudad de La Plata. Actualmente el hospital, bueno, recién conversábamos, ¿no?, con una compañera médica que en este momento se encuentra en la guardia clínica. Actualmente el piso de guardia clínica está completo, digamos, con personas con diagnóstico de COVID y con síntomas, ¿no? Hay incluso muchas personas con ventilación.
La guardia, digamos, la sala COVID también se encuentra completa, una de ellas, en este momento hay dos, también se encuentra completa, y la UTI, la unidad de terapia intensiva. Todo, digamos, está al 100% y estamos realizando operativos de desinfección y de hidrolavado en las vías peatonales. Lo que nosotros estamos haciendo junto con la dirección de, con la Secretaría de Gobierno, en equipo, estamos haciendo el lavado de las veredas de las zonas de alto tránsito. Empezamos con los centros comerciales, también con los polos gastronómicos. Estamos, bueno, básicamente sería como baldear la vereda, pero también hacer la desinfección con una solución de hipoclorito de sodio, para ya también como para ayudar a pelear contra el virus y tratar de que, bueno, de que podamos estar un poco más tranquilos cuando salimos a la calle por alguna necesidad que tenemos. O sea, lo primordial, por supuesto, es estar en la casa, pero bueno, tenemos que salir, estar un poco más cuidados. Lo primero es tratar de no salir de la casa y, bueno, si hay que salir, lo que pedimos es que se haga con tapabocas, que se mantenga la distancia entre las personas. A nosotros fuimos uno de los sectores que más salió a responder en lo que es la disponibilidad de alimentos y de productos esenciales cuando arrancó el ASPO allá por el 20 de marzo del año 2020. Y arrancamos primero a hacer repartos, después cuando se empezó a ver que venía la DISPO empezamos a abrir nuestro primer nodo en el Centro Cultural Macachagüemes en 1:45:46. Y ahora, en lo que empezó el año, empezamos a tratar de vincularnos con otros sectores de la economía popular y de la economía social y solidaria para poder abrir otros espacios de comercialización, obviamente acotados, por eso no los llamamos ferias ni mercados, los llamamos nodos. La diferencia con un mercado es que la persona puede ir a retirar su pedido que previamente hace por formulario y o por redes sociales, que prontito esperamos que tengamos la página. En diciembre se vino a casa a regalarme un libro que había escrito él y el cual, con ayuda de Mario Seco, había podido editar 100 ejemplares. Cuando me muestra el libro, yo le digo, bueno, Carlos, yo quiero este libro que se venda en los kioscos amarillos, diarios y revistas. Y él me dice, no puedo porque tengo nada más que 100 ejemplares. Bueno, charlando, ahí salió la idea de que el sindicato pudiera editar el libro de Carlos. Pero aparte, el libro de Carlos no es un libro común, digamos. El título del libro es Evita la Santa del Pueblo. El sindicato trata siempre, y la cooperativa de vendedores de diario trata siempre, de darle una mano en la difusión a los escritores y editores locales. Con lo cual, bueno, se cerró algo que la verdad lo hicimos con muchas ganas, que es poder editar este libro del Padre Gómez y poder sacarlo a la calle. Mi papá está en coma farmacológico ya hace 20 días y su estado es grave, él está con riesgo de vida, pero bueno, hace unos días que empezó a saturar mejor, le bajaron el oxígeno al 50%, ya pasito bebé, pero está encaminado, digamos. Vengo a tocar a las 6 de la mañana, un toque de Diana, que es para levantar a los soldados. Como mi papá fue soldado, bueno, vengo a tocar ese toque. Y a las 6 de la tarde vengo a tocar una marcha de caballería que se llama Teniente Donoval, que es la que le gusta a mi papá. Él es trompetista también. Él tiene COVID y neumonía bilateral. ¿Qué edad tiene? 58 años. O sea, nosotros nos dieron un parte bastante feo de mi papá.